Este documental se inicia con la fundación del Club Río Negro allá por el año 1900. Club Río Negro, verdadero motor del desarrollo y auge de esta zona. Aquí se pueden observar sus primeras actas, así como la firma de aquellos visionarios que fueron quienes realmente permitieron el nacimiento de una ciudad. Club Río Negro, motor y desarrollo de Río Negro. Mientras tanto, en Santiago se inician los primeros vuelos y en Europa todo se destroza con la Primera Guerra Mundial. Río Negro, el origen de una leyenda. Pequeños y frágiles vapores se acercan por los ríos, los materiales que la ciudad necesita para su desarrollo. Mientras tanto, don Pedro Alejandrino González es electo primer alcalde de la ciudad. Los vapores esperan su partida hacia diversos lugares. Se crea la segunda banda de músicos. Los aserraderos trabajan a toda marcha. Se construyen más y más casas. Pero también aparecen los incendios y estos hacen necesaria la adquisición de material como la bomba Chile, que ayuda a controlarlos. Aquí podemos ver la botica de Río Negro de propiedad de don Teodoro Busch. Igualmente importante fue la fábrica de cerveza, que tuvo diversos dueños. Se construye la plaza de armas y nace el odeón de la misma, un orgullo para Río Negro. La iglesia de Río Negro y su hermosa torre, hoy desaparecida. En esta foto podemos ver la antigua municipalidad. El lino. El lino se convierte por medio de la fábrica de linos en la más poderosa industria de la ciudad. La fábrica de linos fue durante muchos años el motor de Río Negro. La toma. La toma nace para generar la energía eléctrica de la ciudad. También se convierte en el balneario obligado de la misma, como sucede hasta el día de hoy. La toma, todo un símbolo de Río Negro. Y el rodeo chileno en la antigua media luna. A fines de los años 30 se construye el Teatro Río Negro. Mientras en Europa, la Segunda Guerra Mundial con su estela de fuego y destrucción lo destruye todo. Es el momento en que en Chile el tren más rápido de Latinoamérica corre por las vías. Es el Flecha del Sur, con velocidades a la fecha aún no superadas. Teatro Río Negro, motor de la cultura de nuestra ciudad. Teatro Río Negro, magia y misterio, lo que el viento se llevó. Vivian Leigh como Scarlett en una emocionante escena. Tara, el valor de la tierra. Tantas cosas hermosas en el Teatro Río Negro. ¿Quién lo imaginara? Hoy pareciera no existir, dormido. Aquí podemos ver a don Germán Busch Holmberg, su creador y propietario. Teodoro Becker, el genio de la técnica, desarrollador de los equipos de proyección y otros. Teatro Río Negro, que nos regalaba la magia de emocionantes películas, sea Tarzán, la que vemos, sea Sandokan y tantas otras. Además de cine, fue centro de eventos que incluyó al boxeo y otras actividades como revistas de variedades y tanto. Aquí podemos ver cómo Tarzán y Jane, junto a los gorilas, a Monachita, hacían de las delicias de los presentes. ¿Cuántas cosas desaparecen de pronto y que podríamos rescatar? Patrimonio de la cultura de una ciudad, patrimonio de la cultura de un país. Teatro Río Negro, recuerdo de tiempos idos que quizás sí volverán.
Leo Marini cantó en el Teatro Río Negro, el rey del bolero. Carmen Brown, actriz brasilera de fama mundial. Sí, el Teatro Río Negro fue sin duda el centro de la cultura de nuestra ciudad. Y el Flecha del Sur, todo un símbolo aún no superado. Aprovechamos la ocasión para rendir un homenaje al Teatro de Riachuelo, en el cual actuó incluso la Ópera de París. Y el Flecha del Sur también se durmió como el Teatro de Río Negro. Pero, ¿quién sabe si algún día vuelven a despertar? Los aserraderos trabajaban a toda máquina para promover la madera requerida. Aquí podemos ver la habilidad con que se manejaban las yuntas de bueyes, cómo manipulaban enormes trozos de madera, troncos, y colocándolos con toda suavidad, quedaban unos apilados al lado de los otros. La maestría y la experiencia hacían de esto una realidad. Observemos este detalle. Con la presencia del obispo Mary, se inaugura el Colegio Sagrada Familia. Realmente todo un acontecimiento para aquella época. El clero en pleno estuvo presente, el momento realmente lo requería. Era un sueño largamente anhelado. El Colegio Sagrada Familia ha visto pasar por sus aulas a importantes personalidades del quehacer de nuestra ciudad, región, país. Y a través del Colegio Sagrada Familia, queremos rendir un homenaje a todas las otras instituciones educacionales de nuestra ciudad, sea la Escuela 1, Río Negro, la Escuela 2, Andrew Jackson, el Liceo de Río Negro o al desaparecido Colegio Alemán. A pesar de que la calidad de imagen no es la adecuada, quisimos incluir esto porque realmente la cultura siempre será un centro, porque la educación es la base. Los desfiles siempre son importantes, lo eran ayer, lo son hoy. Aquí podemos ver la bandera en manos del Colegio Sagrada Familia y a los chicos desfilando. Los desfiles de siempre, los desfiles de ayer, los desfiles de hoy. Los colegios, los niños, la inocencia, las autoridades, con la presencia de las monjas, de las bandas y por supuesto también de las Fuerzas Armadas. Aquí podemos apreciar al gobernador señor Trump y al alcalde señor Bushman. Y como siempre, el desfile continúa. La multitud se agolpa. ¿Qué cantidad de gente había en ese entonces en nuestra querida Río Negro? Una niña recita. Sin micrófono, los muchachos marchan marciales. Y del desfile pasamos a documentos inéditos de la Cordillera de la Costa, filmados por los padres que realizaron estas películas. En las imágenes destaca el padre Franz, un famoso misionero, a caballo, igual que hoy, y escopeta en mano como un verdadero cowboy. La alegría y el mirador de Huellelue, ayer igual, igual que hoy. La cordillera de la costa, parajes indómitos, parajes por descubrir, parajes aún vírgenes. Y el alerce que era sacado en camiones como postes. Los helicópteros, siempre presentes en nuestra difícil geografía. Y en Huellelue, la maravilla aquellos años 50, igual ayer, igual hoy. Aquí podemos ver a los realizadores de estas películas pescando y cazando en el río Huellelue. Es decir, ya en los años 50, toda esa zona era conocida como realmente un paraíso de la caza y la pesca. Justamente, el autor de este reportaje, de estas películas que vemos en esta parte, nos muestra su pesca.
del día. Qué poco, ¿verdad? Y de Huehuelehue saltamos al aeropuerto de Corte Alto. Aquí podemos ver el aterrizaje de un DC-3 de la línea aérea nacional LAN. ¿Quién lo imaginaría? A pocos minutos de nuestra ciudad, todos los destinos al alcance de nuestra mano. Línea aérea nacional LAN. En los años 50. Y ahora nos encontramos nada menos que frente a la copa en el paseo del Colegio Sagrada Familia. Arriba de un camión, todos felices, sea con sol, sea con lluvia, sea tragando tierra, todos dispuestos a pasarlo bien. Y las hermanitas esperando para subir y ir al paseo para compartir y disfrutar. Todos en familia en el Colegio Sagrada Familia. Alcanzamos a ver a don Vicente Barrientos, conocido vecino de Río Negro, saludando a la cámara. Aquí estamos en Rupanco y las hermanas hacen de las suyas. Famosas en aquellos tiempos eran las revistas de gimnasia, competencias generalmente entre Río Negro y Purranque. Aquí podemos ver justamente al grupo de Purranque y a su profesor. ¡Qué maravilla! ¡Qué coordinación! Y las fiestas patrias siempre han sido iguales, pero parece que antes se pasaba mejor. La bandera es la misma. Las poesías ahora se ven con micrófono, no con la valentía de decirlo así, a voz. El gobernador saluda a la pequeña. Las madres están ahí presentes. Todo el Colegio Sagrada Familia. ¡Qué importante! Tanta gente. Y aquí el gobernador, señor Trump, haciendo una humorada. También estaba presente otra autoridad, el alcalde de la ciudad, señor Bushman. Y la cueca, nuestro baile nacional. Hoy pareciera estar escondido en algún lugar, dando paso a otros bailes exóticos de otros países, costumbres que adquirimos y que quizás no son buenas. Hay que rescatar nuestro folclore, nuestro patrimonio, nuestra cultura, porque la cultura es el alma de los pueblos y un pueblo sin alma no existe. Disfrutemos de esta chicha en cacho que va de mano en mano y de boca en boca. La garrafa parece no tener fin y, como podemos ver, las autoridades la disfrutan por igual y el desfile sigue. La bandera, como siempre, orgullosa y altiva. La banda de la escuela. El desfile de siempre. Ayer, hoy, mañana. Y banda de pequeños, que hoy no se ven. Y chicos, qué pequeños soldaditos, ¿verdad? Hoy perdió el paso. Y aquí las niñas más marciales aún. Y el guaripola dirige la banda. El desfile continúa. Y estos no son precisamente las camionetas de hoy, ni los camiones. Pero qué bien se pasaba. Y los bomberos haciendo llover. Así decía por lo menos el realizador de estas películas. Que lloviendo tanto en Río Negro, ¿por qué los bomberos querían hacer llover aún más? Aquí los scouts, los marinos, y el desfile continúa con el encajonamiento de la banda militar. La marcialidad siempre la misma, porque China no cambia, pero ciudades como Río Negro parecen haberse dormido en el tiempo. El bautizo y los bomberos haciendo ejercicios. Nuestros bomberos, entonces, con pantalones blancos que muy rápido quedaban negros. Podemos ver los vehículos de la época, las escaleras, el trotar. Y a continuación, en estos caminos malos, con el jeep que apenas avanzaba, una sorpresa.
aparte de ver al padre a caballo, nos encontraremos nada menos que con el famoso obispo de Osorno, Monseñor Valdés, llegando a los lugares más apartados para llevar su fe. La fe de tantos. Qué increíble, qué carisma, qué tiempos y cómo llegaba la gente. En esta imagen podemos ver justamente cómo se filman las películas que hemos estado viendo. Aquí nuevamente nuestros bomberos. Tantas personas conocidas. Tantos ilustres vecinos. Tantos bomberos. Don Pablo Araya. ¿Por quién? Hoy lleva su nombre el CESFAM de Río Negro. Y aquí alcanzamos a ver a don Vicente Barrientos, a don Oscar Al. Y se nos fue la cámara, dijeran en la televisión. Y el desfile continúa. Más desfile. Encabezado en este caso por... se nos fue la... Muy rápido, demasiado rápido, dijera quien tomó estas fotografías. Aquí, la plaza con su antiguo odeón en punta. Y aquí, la primera compañía de bomberos. Y ahora pasamos a la fiesta de la primavera. Desaparecidas, pero qué hermosas. Qué lindas eran las fiestas de la primavera. Carruajes típicos, carros alegóricos. Y acá, el hotel frente a la estación. Y las inundaciones de siempre en calle Punta Arenas. Inevitables parece. Un funeral. Un moderno Radio Patrulla. Y el orgullo de Río Negro, su gobernación. Realmente todo un edificio, una mole que lamentablemente cayó con el terremoto de 1960. El fuego también destruyó todo. Pero los bomberos estaban presentes y siempre estuvieron ayudando a la población. Aquí una imagen del colegio alemán. Y la tonada Río Negro, Clara Solovera. La insigne Clara Solovera nos regaló esa hermosa tonada que habla de nuestra ciudad. La plaza con su color, hermosos tonos, árboles, vida y color, flores. Calle Bushman y el servicentro en el centro de la misma. Y aquí nuevamente Monseñor Valdés, siempre visitando Río Negro. La estación, que siempre se mantiene igual, ayer, hoy y tal vez mañana. Grandes reuniones y la plaza como telón de fondo con todo su colorido y esplendor. Y aquí, cubierta de nieve, ¿sí? En Río Negro ha nevado muchas veces. Y las flores de la plaza. Qué linda era la plaza de Río Negro. Esta es una imagen muy típica, nuestro volcán, nuestro vigía. Y la estación, punto de partida, punto de llegada, punto de encuentros, punto de despedidas, hoy vacía. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la gente?
Iniciamos un viaje imaginario en busca de respuestas. Retrocedemos en el tiempo. Nos alejamos de la toma y buscamos un porqué, un qué pasó, por qué te dormiste, río negro. ¿Qué pasó? Tras el terremoto de 1960, Río Negro sufrió un duro golpe que lo dejó convertido en una bella durmiente. Desaparecieron las industrias. Comienza el éxodo de la población. Río Negro se duerme hasta los días de hoy y deja de ser departamento, quedando solo como comuna. Río Negro se duerme, pero el potencial estaba intacto. Las hermosas casas de antaño se mantienen y, como decíamos, el potencial está intacto. Otra parte duerme y descansa. La toma sigue allí, esperando a su gente. Quizás menos agua. Todo depende de cómo sea el invierno. Los tiempos cambian. La línea espera el paso del tren. Sigue esperando porque sabe que algún día volverá. Línea amiga que vio pasar el tren más rápido de América Latina. El Flecha del Sur, la Casa de la Cultura y los campos, nuestros hermosos campos, nuestras carreteras, caminos que nos llevan a distintos lugares, ayer de tierra, hoy de cemento. Y los caballos, pareciera que hoy están desaparecidos, reemplazados por motos, tractores. Aquí podemos ver el Molino Chot, la gran industria de nuestra ciudad. Y esta es el inicio de la construcción del actual CESFAM. Aquí podemos ver los modernos juzgados y otra vista de Río Negro. Las modernizaciones se inician. La plaza cambia y el cemento pareciera capturarlo todo. Encerrar los sueños. Encerrar a nuestros próceres. En vez de árboles, crecen luminarias. Todo lleno de cemento. El cemento lo aplasta. El cemento lo encierra todo. También nuestros sueños. No hay nadie. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está nuestra ciudad? Esa bella durmiente que espera. La toma, han habido cambios, pero sigue allí. El río sigue allí, como el edificio del Teatro Río Negro. Se modernizan las instituciones, como el Cuerpo de Bomberos. La iglesia es hoy diferente, pero igual hermosa. Aquí podemos ver la Escuela 1 Río Negro y el Colegio Sagrada Familia remozado, con su excelente gimnasio. Y nuevamente, el Molino Chot, única industria de nuestra ciudad. Y los campos, siempre los campos. Y el agro, fuerza y poder de Río Negro. Y en estas gotas de rocío podemos ver el agua que apagará los incendios que quieren consumir nuestros bosques, nuestros campos, nuestros sueños. Pero para eso están nuestros bomberos. Los alerces miran al cielo en la cordillera de la costa, que sigue esperando que Río Negro despierte. Sí,
La cordillera de la costa y nuestra costa nos entregan uno de los lugares de mayor biodiversidad de nuestro país, el mar. La costa, la cordillera, son lugares paradisíacos, lugares de ensueños, como podemos verlo aquí en la barra de Huellelue. Lugar precioso que nos dice que el turismo es la llave que puede abrir todas las puertas, que el turismo es la llave que nos llevará a un futuro de esplendor. Así como la educación es base, porque la cultura es el alma de los pueblos. Escuela de Huellelue, donde se preparan los hombres del mañana, las mujeres del mañana. Aquí, en los contrastes entre el río y el mar, el lago, el cielo, la montaña, brilla la luz de la esperanza de un futuro esplendoroso que el turismo nos brinda como un nuevo amanecer, como un nuevo despertar. La flora, la fauna, el color de las aguas, el color de los árboles, el agua del río, el agua del mar, toda la vida que fluye de la cordillera, nos llena de optimismo, nos llena de fuerza, de energía, para buscar esa llave que dijimos nos abrirá todo un futuro de grandeza y esperanza. El turismo en la región de mayor biodiversidad del sur de Chile. Cordillera de la costa, cordillera de Río Negro. Despierta, Río Negro, porque tu cordillera, tu costa, tu mar, tus playas, tus ríos están ahí y esperan que digas: vamos, adelante. Aquí vemos como un helicóptero se acerca raudamente, cuán verdadera ave fénix que nos hace despertar en una realidad. Lo abrupto de nuestra geografía, lo difícil y complejo de la misma. Como lo hemos mencionado reiteradamente en este documental, el futuro de Río Negro está en el turismo, una llave que abrirá todas las puertas y despertará a nuestra ciudad. El brillo del mar nos dice que llegó el momento del despertar, que no está lejano, que hay que luchar, que hay que alcanzarlo, porque el pasado renace y se funde en un presente que nos lleva a un futuro de grandeza y esplendor. Nos encontramos en el año 2009. Los soldados
marciales como siempre. Todo parece igual. El Colegio Sagrada Familia encabeza el desfile y le siguen los demás establecimientos educacionales. Pero hay un cambio. Se ve más cemento. Se ve un vacío humano. Se ve menos gente. Los modernos carros bombas nos dan total seguridad. La bandera está en alto, como siempre. Y los autos antiguos nos dicen que hay que volver la vista atrás para ver en un reflejo esa mirada que nos diga dónde está ese camino que parece que habemos perdido. Esos autos de los años 20 nos dicen que antes fuimos grandes, que antes fuimos potencia y que lo volveremos a hacer. Este año 2009, en emotiva ceremonia, don Oscar Alt Winter es declarado Hijo Ilustre de Río Negro. Un gran premio para una merecida trayectoria. Aquí podemos ver el CEFAM, Centro de Salud Familiar, símbolo del progreso y modernidad. La señora de don Pablo Araya, de quien lleva su nombre. Y los primeros ascensores de nuestra ciudad. Todo un hecho histórico. Todo parece estar cambiando. La modernidad se hace presente y nos muestra en estos edificios los logros que Río Negro puede alcanzar. Nada cambia. La ciudad es la misma, aquí la podemos ver. Solamente está despertando de su letargo, de su sueño. La bella durmiente está por despertar. El mirador espera, los botes esperan, el agua espera, los reflejos esperan, y el río nos lleva hacia el cielo como árboles que llaman. La esperanza de lugares escondidos y misteriosos. La magia ha inundado Río Negro. Esta playa te espera y este atardecer te invita. La cordillera esconde secretos. Hay que buscarlo. Y esto no es Europa, es Río Negro. Y aquí vemos a una abeja cómo trabaja en una flor. Así hay que trabajar. Como la cultura que renace en la casa de la cultura. Una exposición, la música, todo pleno. Una esperanza.
porque, como dijimos, la cultura es el alma de los pueblos, vigilada por nuestro volcán amigo. El futuro de Río Negro florece y la Bella Durmiente espera en estos robles su pronto despertar. Duermo, más siento mi próximo despertar. Mi luz brilla en todo lugar, cuán mágica estrella. Llegó el despertar. Los colores nacen en todo lugar. Me levanto ansiosa, llevando mi luz por todo mi ser, por toda mi gente, mi vida. Mis ojos ven una nueva realidad y mi corazón se funde con la sangre del copihue. Me escondo esperanzada en mis campos, en mis bosques, en mis ríos, en mi cordillera misteriosa, en mi costa y en mi mar. En mi gente, esa que como tú creyó en mí. Aunque caiga mi lluvia, le sonrío a mis cielos y te espero, ansiosa. Búscame por senderos misteriosos. Ve, más allá de tu sentir. El rayo relampaguea. Mi estrella nunca ha dejado de brillar. Síguela y de la mano del turismo, construyamos nuestro futuro. Resplandece conmigo, brilla conmigo. Despierta como yo desperté. Desde hace 113 años les acompaño y por siempre les acompañaré.